espectaculares acá en nuestro pueblo. Una gran fiesta familiar que son los corsos, una fiesta que la venimos realizando desde 1981. Yo hace 39 años que estoy bailando en los corsos de Villa La Trinidad. Para mí es una fiesta enorme, preciosa, una garabía tremenda que vive todo el pueblo, mancomunado, a fuerza de pulmón se hace todo esto. Y me siento feliz de poder estar acá participando de estos corsos 2023. ¡Dale! Una alegría tremenda estar en este hermoso pueblo con esta hermosa comparsa. Yo bailo de los tremendos de Santa Rita, una comparsa hermosa donde tenemos todas las amigas acá, donde tenemos todo este pueblo, toda una maravillosa población en la cual me siento orgulloso de pertenecer a esta. Gracias a usted, a Tintín, a su papá y a toda la familia Ortiz por este acontecimiento hermoso que nos están brindando acá también, filmando todos los acontecimientos de nuestro pueblo. Feliz, 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 muy lindo, venimos para disfrutar, o sea, re lindo todo. Y bueno, acá estamos divirtiéndose con estos corsos maravillosos de nuestro pueblo, que es la Trinidad. ¿Cuál es su nombre? Mari Luna. ¿Hace cuántos años que baila para Los Tremendos? Uy, yo desde el primer momento que he empezado a bailar. ¿Algo así como mucho? 42 años. Sí, 42 años. Buenas noches, mi nombre es Fiamma. Y bueno, estoy muy emocionada porque es la primera vez que bailo. Sí. ¿Qué se siente? Mucha emoción y nervio. Estoy muy nerviosa. ¿No? Y bueno, yo estoy con mucha emoción y con muchas ganas de salir la última noche con mucha alegría. Y la verdad que estos días la pasé muy bella, muy linda la comparsa, muy buenos los compañeros, muy bello. Y espero que salga todo bien. Buenas noches. Y bueno, la expectativa es que todo salga lindo, que la comparsa viene luciéndose todas estas noches, cada vez se integran más chicos y me gusta porque ahora tenemos un grupo muy lindo de gente grande que nos colabora. ¿Cuál es su nombre? Azucena. ¿Y Azucena, hace cuántos años que bailamos con Santa Rita? Yo por primera vez me he decidido a bailar, porque antes no bailaba porque mi esposo no quería que yo baile. Era, ¿y qué se siente? Y yo ahora me siento muy orgullosa porque es del pueblo, estoy orgullosa de la gente porque yo primera vez y todo me hablaba, me besaba, qué sé yo. Bueno, estoy muy orgullosa de este pueblo, que siga adelante y que sea una buena noche. Muy emocionante porque es la primera vez que me eligen como candidata reina. Estoy muy agradecida con los organizadores de esta batucada por haberme tenido en cuenta para ser su representante. ¿De qué barrio sos? Soy de Medina. Estás hermosa y bueno, lo mejor para hoy, que sé que es la elección de la reina. Muchísimas gracias y le deseo muchos éxitos y suerte a las candidatas.